Confirman autoridades educativas de la escuela primaria 5 de mayo de la colonia americana de Tampico, amenaza de muerte de un alumno del quinto grado a su maestra y a varios de sus compañeros. Esto al asegurarles que durante los próximos días estaría llevando una pistola y un cuchillo para realizar estos homicidios. A ver, la realidad es que no se sacó ninguna arma, eso es una mentira total. Pero en esta ocasión les dijo a unas amiguitas de él que estaba tan enojado que iba a traer un arma y que iba a matar a la maestra y a unos compañeritos que, pues sí, con los que no, pues se lleva bien o congenia o como usted guste y mande. La directora de la institución educativa, profesora Elia María Solís Burgos, reconoció que este menor ha tenido comportamientos de agresión física a su persona e incluso que se encuentra en un proceso de atención psicológica especializada. Ante ello, ya se dio aviso a sus padres sobre esta amenaza y se ha dado la instrucción para que este niño no entre ni salga con mochila del plantel. Del manejo de ira del niño, que el niño cuando se frustra, hasta el momento lo que nosotros hemos observado es que el niño tiende a agredirse él, ¿sí? Da puñetazos en la pared, en una ocasión se pegó con la cabeza en la pared, ¿verdad? Ante un problema de psicólogo con un menor, ajá, una amenaza seria y sin un protocolo formal por parte de la Secretaría de Educación, ¿no tienen miedo que pase algo más? Pues nosotros estamos tratando de evitar que pase, por eso el niño ya no lleva ni trae mochila. O sea, el niño no lleva ya y trae mochila, para evitar que pueda esconder en la mochila algún artefacto o algo, ¿verdad? Explicó que a pesar de esta situación, no se puede impedir al menor del quinto grado pueda ser separado de la escuela. Es por ello, solo se ha dado parte a las autoridades educativas y se está al mayor pendiente del menor, debido a que en la actualidad no existe un protocolo para este tipo de casos. ¿Verdad? ¿Podrían separar al niño mientras arregla su situación? No me lo permite la SEP. A mí lo primero que me dijo la maestra Daniela Serrano, el niño tiene sus derechos, no lo puedes apartar, no lo puedes expulsar, no lo podemos correr. Esa es la orden que yo tengo. Si pasa algo, ¿de quién será la responsabilidad? Pues de los padres de familia, obviamente. La titular del plantel 5 de mayo dejó en claro que estará realizando una reunión con padres de familia de toda la escuela para aclarar esta situación, ya que se han manejado falsas versiones de que el niño había llevado la pistola a su salón y encañonado directamente a la maestra y a varios de sus compañeros. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.